Sofía, Castilla-La Mancha, me gusta. Bienvenidos a Villarroledo. Me tienes que contar cómo una belleza manchega conquista toda Hispanoamérica. Bueno, pues todo empezó cuando tenía 18 años. Yo antes jugaba baloncesto, pero me gustaba siempre desde pequeña el mundo de las mises, el mundo de la belleza. Mi madre tiene una tienda aquí en Villarroledo y bueno, todas las clientas que iban siempre me decían, ¿por qué tu hija no se hace modelo? ¿Por qué no concursa en estos certámenes de belleza? Bueno, cualidades tienes. ¿Qué altura tienes? 1,82. Claro, eras pívot, ¿no? En el equipo de aquí de Villarroledo. Sí. Entonces, claro, cuando se me presentó una oportunidad, la cogí y 2 años más tarde quise presentarme a Miss Universo. Estuve en Marbella, en Starlight, con el Miss Universo España 2015, quedé segunda finalista y se me presentó la oportunidad de ir a Bolivia, a Reina Hispanoamericana, que la verdad no entraba dentro de mis planes, pero bueno, me lo tomé como, digamos, un regalo, ¿no?, de poder viajar a Latinoamérica, de poder conocer otro país, otra cultura y bueno, pues resultó bien. Bueno, de momento volvemos al cole. Tengo ¿Tú ganas, nos llevas? Tengo ganas, vamos. Venga. Bueno, pues este es mi colegio. Le presento a Enrique. Hola. Castilla-La Mancha. ¡Ah! Castilla-La Mancha, me gusta. Bienvenidas. ¿Qué tal estudiante era? Buena, Sofía, era una buena estudiante, entre 8 y 9 aproximadamente. Entonces era más que buena. Ha sido una buena estudiante. Yo creo que era un poquito introvertida, ¿vale? Y siendo tímida, ¿cómo te has atrevido con esto? Si me gusta algo, ¿por qué voy a dejar de hacerlo por mi personalidad? Te lanzas a ello y ya está, te lo tienes que creer, si no, no se lo va a creer nadie. ¿Sigues siendo buena estudiante? Sí. Ya es el último año de carrera, así que... ¿Qué estás estudiando? Relaciones internacionales en inglés. ¿Y por qué esa carrera? Creo que en el mundo que vivimos hoy es muy importante las relaciones con otros países para todo, para la economía, para la política, para todo. Y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Volvemos a su clase, ¿te acuerdas? Sí, vamos. ¿Sí? Vamos. ¿De primera o de última fila? Yo era de última, más bien. Ahora soy de primera, pero antes era de última. En mi época los de primera fila eran los habladores. Sí. O sea que casi es mejor estar en la última. Aquella chiquitina ya creció y lleva los zapatos de tacón. Cuando va cruzando la ciudad, los muchachos al pasar ya le canta su canción. ¿La recuerdas bien o no? Sí, sí me acuerdo. Cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Ha cambiado mucho los coles de hoy en día, ¿eh? Con pizarras digitales. También ha cambiado mucho el mundo de la Miss. Ahora se valoran otras cosas, ¿no? Sí, ha cambiado mucho. Antes igual se buscaba más una chica físicamente guapa, simplemente, y ahora se busca más una formación, una embajadora, ¿no?, de la marca, porque al final tienes que estar de cara al público y de cara a los medios y tienes que saber llevar el mensaje que ellos te piden. Hola, soy Sofía del Prado, de Villarroledo. Albacete, castellano manchega, claro que sí. Ella en la playa, yo aquí, qué pena. Ya conocéis las noticias, ahora os contaremos la verdad. De hecho, en los certámenes se valora eso, la formación, también que haya un proyecto solidario detrás. Sí, por ejemplo, en Miss Mundo y ahora también en Miss Universo se está introduciendo el tema benéfico, lo cual creo que es muy importante porque son temas que nosotras tenemos la oportunidad de llevar a la gente, ¿no? Porque tenemos, digamos, una voz. Uh-huh. Habla bien, ¿no? Muy bien. Muy Vamos bien. Al patio a ver dónde empezaste a jugar al baloncesto. Vale, sí. Venga. Y estás en casa a las 9. Que madrugas los domingos. No me digas que es normal que te hayas vuelto ahora una chica formal. Te
año el carnaval lo has vivido de forma distinta. Sí, la verdad es que este año me ha tocado presentar además todo, porque antes se hacían turnos y nos tocaba un desfile a uno, un desfile a otro, pero este año me ha tocado todo. ¿Y de qué te has disfrazado? Pues 10 días que tenemos, imagínate. ¿10 días tenéis de carnaval? 10 días de carnaval. Es la fiesta grande de Villarrobledo. Sí. Sí, además estáis invitados a venir cuando queráis al carnaval. Pues el año que viene aquí nos tienes. ¿Aquí empezaste a jugar al baloncesto? Aquí empecé a las actividades extraescolares. Aquí hacía patinaje y aeróbic. O sea que siempre has estado ahí ligada al deporte. Sí, desde pequeña. ¿Te imaginabas ser portada del Marca? No. Fue la primera Miss portada del Marca. Sí, es muy complicado además porque, bueno, solo esos periódicos son deportivos, entonces no suelen sacar a Misses, y yo estaba en Bolivia cuando me lo dijeron. No me lo creía además. Todo ligada al haber sido jugadora del Villarrobledo. Sí, sí, es que estuve desde los 13 hasta los 18 años. Estuve haciendo pruebas para la selección de Castilla-La Mancha y jugar el Campeonato de España. La vida del deporte es muy dura. Es muy dura. Pero la de los modelos también, ¿eh? También. Me lo cambiaba. También, también. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Pues nada. Vamos a seguir visitando Villarrobledo. ¿A dónde vas con tu vestido nuevo? ¿A dónde vas con ese balanceo? ¿A dónde vas? Me gusta lo que veo. ¿Tú a dónde vas? ¿Tú de qué vas, animal? Es bonito Villarrobledo. Muy bonito, la sorprende. Verdad. Sorprende, la verdad que mucha gente no lo sabe, pero cuando viene y lo descubre, pues siempre lo recomienda. Uh-huh. Porque tiene ese carácter manchego también. Tiene esa esencia de pueblo de Castilla-La Mancha, manchego de aquí, pero luego es muy grande, entonces a mí me gusta. De hecho, mucha gente que conozco de Madrid viene aquí a pasar los veranos porque tiene todo lo que necesitas. Es el corazón de La Mancha. Sí, sí. Además, la ruta sureste del Camino de Santiago pasa por aquí. Hombre, estamos en una zona privilegiada. Privilegiada, así que me alegro que hayas venido hoy para comprobarlo. ¿Seguimos también los caminos del vino? Los caminos pasan del vino, por aquí. Por supuesto, sí, sí. Aquí el vino es Villarrobledo, es el mayor viñedo del mundo. Así que vamos a verlo, vamos a seguir ese camino. Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuándo. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbré hasta acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien. Y hoy me pregunto quién soy yo para decirte lo que por mí tienes que hacer. Mi dulce mujer, y tan solo para mí te podría tener. No compartir. ¿Dónde estamos? Esto es Bodegas El Castillo. Es pequeñita, pero es muy famosa porque el entorno es muy bonito y el vino está muy bueno. ¿Tinto o blanco? Yo soy más de blanco, pero el tinto también está muy bueno. ¿Nos has dejado un regalo? Se deja un regalo. Esta es la corona. Ay, enseñándola. A ver, póntela, a ver cómo te queda. ¿Pesa o no? Pesa un poquito, sí. ¿Qué pesa más, la físicamente o la responsabilidad? La responsabilidad no eres consciente hasta que te asientas un poco y dices, ¿qué ha pasado? Pero bueno, yo creo que es cuestión de saber llevarlo. Uh-huh. Que cuando estás allí todos sabemos lo que conlleva y todo lo que nos ha hecho falta hasta llegar. Ay, así que eso es lo que más pesa, yo creo, todo lo que hay detrás. Enseñándola, porque tiene un significado, ¿no? Sí, representa las cruces de Hispanoamérica. Nos pones dos blancos de argún. Muy bien. Es un Sauvignon Blanc de este año, que está buenísimo, que tiene muy buena fama.
Y creo que está muy conseguido, ¿eh? Me lo ha recomendado. ¿Se lo ha recomendado? Huele muy bien. Sí. ¿Un Castilla-La Mancha gusta? Por Castilla-La Mancha me gusta. Me gusta.